Bueno, más temprano, Damaris nos contaba un aspecto importante relacionado con la cuenca del Salado. Nos dio algunos detalles relacionados con lo que se puede venir con el efecto del Niño, que ya está en el territorio. Y esto, bueno, hace presumir una caída abundante de precipitaciones en la pampa húmeda, particularmente en los campos nuestros. Bueno, esto también está afectado por el fenómeno del cambio climático. Y el ingeniero hidráulico Claudio Velasco ha escrito un artículo precisamente en Cadena 9 relacionado con que el Niño está acechando el campo, qué se puede hacer con la cuenca del Salado por la cantidad de, por un lado, daño, una obra inconclusa y que se podría estar recuperando, como dicen muchos avezados. Desde Cadena 9, ingeniero Gustavo Tinetti, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Gustavo? Te saludo y saludo a toda la audiencia. Bien, bueno, estamos en una situación, el Niño que se viene y podría ser con mucha precipitación, y por el otro lado una obra inconclusa que es la cuenca del Salado que sigue inundando, ahora no por la sequía, y que se podría convertir en tierra fértil. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer sobre esto? Bueno, es una situación bastante compleja porque por un lado tenemos un plan de obras que ya tiene unos buenos años, que en algunos casos se han iniciado, pero muy lejos se encuentran de concluirse. Pero a su vez, esto está quedando expuesta. La falencia de estas obras, la no conclusión de estas obras, por un efecto que se viene profundizando a nivel mundial, como es el cambio climático, que bien saben, todo en el interior bonaerense, que todos estos años, como viene castigando, o con sequías extremas o con inundaciones severas. Y la situación se va profundizando cada vez más. Y en todo este contexto, por un lado tenemos un plan que fue presentado hace 30 años y pico, pero que quedó con una intención y con un poco avance respecto a la urgencia que tenemos, que Perdón, pueden ser justificables las realidades, por la realidad económica que se fueron atravesando a nivel provincial, a nivel nacional, pero la realidad es que las pérdidas que nos genera la falta de obras son mucho mayores que realizar las obras en sí que tendríamos que tener. ingeniero, ¿es el plan que presentó Felipe Solá en su momento cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires? Claro, ese fue parte de un plan que presentó una situación que nunca fue totalmente, digamos, cuantificada como magnitud de inversión, ¿sí? Y que sí fue pensado en etapas, ¿sí? Y fue un primer paso para decir, bueno, esta es nuestra realidad y sobre esa realidad íbamos a hacer tales obras. Lo que pasa es que inclusive si se aplicase ese plan de obras, ese plan de obras sería insuficiente hoy día con lo que en estos últimos 30 años hemos visto cómo viene profundizándose el cambio climático. O sea que estamos totalmente desfasado, doblemente desfasado en el tiempo, con respecto a la realidad que tenemos que afrontar a nivel mundial. Entonces, esa es la situación y no es que está pasando ahora, estamos esperando el Niño acá, como están sufriendo sequías extremas en otros lugares del mundo e inundaciones en otros lugares del mundo. ¿Y eso va a pasar acá? Eso irremediablemente va a pasar acá porque se van generando, son como especie de ciclos que podemos tener cada 4 o 5 años, donde se va intercalando, pero que el tema es que cada vez son mayores. Yo lo que presenté es algo que en parte se sustenta como
como digamos, este punto de partida, lo que en su momento se consideró como un plan sobre la cuenca del Salado, pero también yo fui incorporando a eso otras obras complementarias que son más relacionadas con el cambio climático e inclusive las dimensiones que proponía y que estaban contempladas y que se ejecutaron sobre, por ejemplo, el cauce principal del río Salado, quedó demostrado con las inundaciones que, por ejemplo, tuvimos en el 2015, que son insuficientes. O sea, lo que ya se está ejecutando queda demostrado con la realidad de las inundaciones, que tampoco son suficientes. Entonces, por eso digo que estamos, como hay un viejo dicho que dice, como que estamos con el caballo detrás del carro. Entonces, obviamente que la situación es muy difícil, eso lo saben la gente de todo el interior provincial, un sector muy rico en nuestra naturaleza, bendecido por un lado, pero desperdiciado por el otro, porque no pudimos ensamblar con estas realidades y plantear realmente obras. Y el problema no es solo técnico y económico, el problema acá es político. Yo creo que en la medida que no se tomen políticas de Estado y se dejen las mezquindades políticas de lado, van a seguir pasando estas cosas. Y este es un plan que debería enfocarse independientemente de todo pensamiento puntual desde las distintas áreas de la dirigencia, desde los distintos enfoques, de los distintos partidos, se debería decir, bueno, había un viejo gobernante que dijo en su momento, y siempre tomaba el ejemplo del Pacto de la Moncloa, como un punto de vista ordenador político, ¿no? Para decir, bueno, sincerémonos y veamos qué podemos hacer para sacar adelante este caso en España, ¿no? Bueno, acá tenemos que hacer un sinceramiento. En general también en la política, pero digo, en particular en la parte técnica, porque nos está afectando. Afecta a la calidad de vida en forma directa ante las distintas ciudades, pueblos que se generan recurrentemente inundaciones, pero también ante los campos productivos y la gente que quiere seguir apostando con nuestra tierra, en nuestras tierras y que faltando a lo mejor un mes para la cosecha, a veces pierde todo porque se viene una inundación. Bien. Y es lamentable, y es algo que se puede y se debe revertir. Bien, ingeniero, y los caminos alternativos a todo esto, ¿por dónde estarían pasando? De manera tal que estas obras se puedan concretar y esto sea una realidad en definitiva, ¿no? Sí, a ver. Como yo dije, acá hay un tema por sobre todo político, ¿no? Porque, miren, a nivel de toda la provincia, más allá de lo que dice el informe, que se puntualiza en el sector del interior bonaerense y la parte más que nada productiva, como obras básicas que a mí me dio, todo eso que se presenta, debo aclarar que no es el plan que presentó la provincia hace unos 30 años. No, no, por eso digo que es un ensamble. Y en este sector de ensamble, para las obras mínimas, el piso mínimo de obras que se necesitan para mitigar este tema de inundaciones, es una inversión de los 11 mil millones de dólares en este contexto agrícola del interior. Pero Bien, ¿y en qué a plazo se nivel. podría hacer eso? A Bueno, acá el problema es me permite, voy a hacer una aclaración que quiero que quede el contexto global y después respondo todo lo que me planteen. Por un lado es que el déficit de obra hidráulica no es de 11 mil millones de dólares, eso es lo que quiero aclarar, es de 22 mil millones de dólares, es mayor todavía. ¿En qué plazo? Y acá sí respondo, ¿en qué plazo va a depender de la decisión política de cuánto se quiere invertir año a año? Yo, por ejemplo, para todo el déficit provincial, yo hice un análisis ya en el 2016
donde presenté en dólares cuántos serían los años de inversión de acuerdo a la inversión anual que se lleva a hacer. Y eso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos estos 22 mil millones de dólares, imaginemos que yo quiera terminar o plantear esta obra en 20 años. Para poder llevar adelante en 20 años un plan de obras en forma continua, debería invertir 1.100 millones de dólares por año. Si no tenemos en mente eso y no vemos que, miren, yo hace años vengo mirando cuánto es la inversión que se lleva adelante en obra de infraestructura a nivel provincial. Sí. Entonces, cada año cuando el gobernador de turno que está viene diciendo cuánto se va a invertir y cuánto está previsto cuando hace la apertura de la asamblea anual en la legislatura bonaerense, dice, voy a invertir tanto, yo lo paso directamente a dólares y con este plan que yo he visto, que yo presenté, puedo observar en realidad cuál sería la proyección. No mínimo de 20 años, y para la realidad que estamos haciendo de ejecuciones, de inversión en infraestructura, podríamos tener 30, 40 años fácilmente, pero si se mantuviese inclusive el grado de inversión que se tiene hoy día. Pero si no tenemos sinceramiento, nunca lo vamos a resolver, no importa la magnitud, no importa a veces hasta el tiempo que va a demandar, pero lo primero es el sinceramiento, y acá es un tema político en ese contexto. Entonces, si ustedes me dicen, miren, es imposible pensar en un plan de grandes inversiones. Miren, yo di un ejemplo justamente en este informe que les hice llegar a ustedes y que amablemente ustedes lo subieron y que ahora realmente demostraron el interés con esta llamada, con esta entrevista. Y en este concepto uno puede ver que para poder solucionar, necesitamos simplemente una decisión política. ¿Por qué? Porque paradójicamente este año a nivel nacional se perdió, ni siquiera, y me quedé corto cuando hice el informe, porque dije 20 mil millones de dólares, 21 mil millones de dólares se perdió, de los cuales, eso a nivel país, tenemos también en Córdoba, producción en Santa Fe, pero supongamos el sector de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto podrá ser? El tercio de la producción nacional agrícola, imaginemos que puedan ser 6.000, 7.000 millones de dólares que se perdieron en proporción de la provincia de Buenos Aires. Yo acá estoy proponiendo con 11.000 millones de dólares ya una solución bastante definitiva, con un nuevo canal. Ustedes son un lugar digamos, de paso. Ustedes, bueno, Claro. tienen el canal Mercante por un lado, con todo el agua que representa venir de Trenclauquén a Bragado, a llegar al río Salado, que a su vez tiene poca sección, y que si el día de mañana se ejecuta el plan que sigue avanzando a trabajo de hormiga, tampoco va a ser suficiente. Entonces tenemos que tomar el toro por las astas y plantear. No que la gente se siga inundando y los campos se sigan inundando, y estamos esperando una panacea con un plan que están en ejecución, lento, y cada tanto se acuerdan, fundamentalmente al menos con los anuncios, dicen, bueno, cuando viene una gran inundación, ahí ya se acuerdan de los planes de. Y no, no es así. Entonces, es muy difícil pensar y que yo les pueda decir ahora cuántos años realmente, ¿por qué? Porque no hay una continuidad en la política, en las políticas de Estado, no solo con el tema del déficit de infraestructura. Fíjense, hace 30, 40 años la inversión en infraestructura en la provincia decayó notablemente. ¿Saben por qué? Primero por tema político, pero segundo está relacionado dentro del tema político porque nos sacaron coparticipación. En el gobierno y sin Bien. importar que, ni no para puntualizar y señalar a una gestión provincial, pero en el gobierno de Mendaris, se sacó un porcentaje importante de nuestra coparticipación. Con ese porcentaje, si nosotros recuperásemos perfectamente este plan que yo puedo llevar adelante, no solo en el déficit de obras hidráulicas, porque yo presenté un plan de obras del déficit
a nivel de infraestructura para obras hidráulicas, de agua potable, de cloacas, de camino, y eso representa 39 mil millones de dólares. Y en ese contexto, si nosotros invirtiésemos 1.800 millones de dólares en 20 años, tendríamos más o menos encauzada nuevamente la infraestructura. Y eso se hubiese logrado si no nos hubiesen sacado un porcentaje de coparticipación, y a su vez hubiese estado obviamente la decisión política. Bien, ingeniero, bueno, muy claro el mensaje que nos deja, y bueno, ojalá que esto se revierta por el bien de la producción y la cantidad de hectáreas, no, de miles de hectáreas que están afectadas. Millones de hectáreas. Millones de hectáreas, sí, que están afectadas, sí. Y conjuntamente con ello lo que significaría todo esto en el marco de la producción. Pero claro, usted está haciendo referencia a obras de infraestructura esenciales, las que siguen faltando todavía en la provincia de Buenos Aires. Hoy, 9 de julio, y toda la traza de la Ruta 5 se está movilizando precisamente para que se hagan las obras de cuatro manos, desde Mercedes, que recién ahora se está movilizando algo, hasta Suipacha, hasta el final de la traza en Toay, en La Pampa. Esto hace 30 años, también como este plan de infraestructura, y todavía no se llegó ni a Suipacha. Sí, pero fíjense que es, perdón, yo estoy abusando de tiempo, ¿no? Pero traten de observar, yo tengo en parte el informe, y hay un video que está relacionado con el informe que pueden hacer en YouTube, donde presento que además de las obras que ya están establecidas, yo propuse hasta un nuevo canal. Porque, ¿qué pasa con todo un sector del noroeste provincial? El agua, por la geografía que tenemos, primero, viene de cuenca del río Quinto, empieza a acumularse en todo un sector del noroeste, empieza a bajar de norte a sur, y después lo queremos sacar aguas abajo, hasta, y justamente con canales como... Estamos, como ya hice referencia, que ustedes lo conocen perfectamente porque está en su zona, pero bueno, yo propuse un nuevo canal, aguas arriba, para que el agua no tenga que llegar abajo para después volver a sacar, tener que sacar mucho más abajo cuando ya generó problemas. La decisión política puede mover y tiene un gran poder. Yo, este nuevo canal que propuse son de 310 kilómetros y estoy encaminando la solución de todo el noroeste provincial. Y es algo que perfectamente se paga solo, pero para eso hay que tener mucha decisión política y mucho coraje y también eficiencia en las funciones públicas y no poner a dedo en algunas decisiones técnicas a gente que no es idónea en el tema, como pasa en la política en los distintos sectores. Entonces, el tema de entramado de por qué estamos es por, primero, ese sinceramiento que tenemos que hacer, decir, bueno, che, esta es la realidad que tenemos hoy día. Nos juntamos desde todos los signos políticos, de todas las sería vertientes hoy, pues ya no tenemos un partido, lamentablemente, se fueron agrupando, y lo vemos en las elecciones, ¿no? Se agrupan para poder enfrentar a otro sector. Y bueno, si esa es la realidad, bueno, juntemos todos esos sectores. Por ejemplo, ayer vimos hasta un debate, ¿no?, donde tenemos cinco visiones, cinco posiciones. Bueno, en el fondo, cada uno le interesa llegar, no importa cómo, pero en definitiva, cuando se llega, tenemos esa mezquindad política, que eso va a hacer que no podamos salir adelante. A nivel, digo, nación, como claro ejemplo de lo que es la realidad que a veces estamos viviendo, como también a nivel provincial, obviamente. Bien, ingeniero. Perdón, y me extendí. No hay problema, es muy claro. Ingeniero, gracias por el gesto de ilustrarnos sobre la importancia que tiene en la producción, en el territorio bonaerense, la cuenca del Salado, y conjuntamente con ello el atraso de las obras, pero que hay caminos alternativos para paliar las dificultades, y máxime cuando vienen las inundaciones o vienen fuertes precipitaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo el agradecimiento
agradecido soy yo y quedo a disposición, porque ¿saben cómo se puede revertir el primer paso? Es tomando conciencia, y no tomando conciencia de la dirigencia, tomando conciencia de la gente, para que no se compre ningún buzón y que a su vez aprendan a reclamar y saber que hay alternativas y que hay soluciones y que se pueden llevar adelante. Bien, muchísimas gracias. Abrazo a todos ahí al interior de 9 de julio. Muchas gracias, que siga muy bien, ¿eh? Muy atento.